Saludos, amantes del baloncesto. En 1984, los Juegos volvieron a Los Ángeles. Los soviéticos devolvieron el boicot, pero tuvo una repercusión menor. Nadie podía estropear aquel espectáculo. Hollywood, Malibu, Long Beach, UCLA, el Forum, eran escenarios de cine. Michael Jordan dirigió una selección repleta de futuras estrellas de la NBA. España descubrió su error. El tesoro había que conquistarlo en el oeste. No se trataba del oro de Moscú, sino de la plata de California. Era la culminación a una buena racha de resultados que anteriormente había dado otra plata en el europeo de 1983. El Barcelona quería renovar el aburrido campeonato de Liga Español y la Asociación de Clubs aportó aires de cambio. Los errores no podían seguir favoreciendo siempre a los mismos. El Cantú de Pierluigi Marzorati hizo un doblete en la Copa de Europa que hacía justicia a un pueblo que vivía por y para el baloncesto. En 1981, Badalona también tuvo su merecido premio en la Copa Korać. Son momentos inolvidables que vamos a recordar en este undécimo capítulo de Chócala. En la Liga Universitaria de 1981, el triunfo fue para Indiana, que entrenada por Bobby Knight, ganó la final por 63-50 a North Carolina, entrenada por Dean Smith. Con Indiana actuaba Isaiah Thomas, el número 11 de rojo, que fue elegido el mejor jugador del torneo, después de lograr en la final 23 puntos y 11 rebotes. Otro destacado del equipo era Ray Tolbert. Los Hoosiers del hiperactivo Bobby Knight fueron campeones por segunda vez. Indiana logró el título con el mayor número de derrotas en la temporada regular, 9. Con North Carolina jugaba Sam Perkins y James Worthy. Ese año el nivel universitario era muy elevado y había jugadores como los nombrados y además Ralph Sampson en Virginia, Mark Aguirre y Terry Cummins con DePaul, Danny Ainge en Brigham Young, Kelly Tripucka en Notre Dame o Sam Boogie en Kentucky. North Carolina tuvo su oportunidad el año siguiente al vencer apuradamente 63-62 a Georgetown, que contaba con Pat Ewing, el jugador número 33 vestido de azul. North Carolina mantenía en sus filas a Sam Perkins, el número 41 de blanco, y a James Worthy, el 52, pero la gran novedad era un debutante llamado Michael Jordan, que lucía el 23. En la primera parte, Worthy ya había anotado 18 puntos. Jordan logró la canasta de la victoria 15 segundos del final con este tiro desde 5 metros. Luego, el base Fred Brown perdió la posesión decisiva para Georgetown al enviar el balón equivocadamente a Worthy, que fue elegido el mejor jugador del torneo a pesar de fallar dos tiros libres en los instantes finales que pudieron ser decisivos. En el 83, la victoria fue para North Carolina State. El equipo de Jim Valvano ganó la final 54-52 a Houston, a pesar de que Aquino Lajuvón, jugador número 34 de blanco, ganó el título de mejor jugador del torneo. Houston era la favorita y la temporada de North Carolina State no prometía grandes cosas, pero llegaron al descanso de la final con una ventaja de 33-25. Olajuwon impulsó a los suyos en la reanudación a un parcial de 15-2 que puso las cosas en lo previsto, pero ralentizando el juego, North Carolina State logró llevar el partido a un igualado empate a 52 a falta de 2 minutos. En los últimos segundos, Derek Wittenberger intentó un desequilibrado tiro para los de Carolina. El lanzamiento fue capturado en el aire por Lorenzo Charles, futura estrella de la NBA, quien lo convirtió en canasta y dio la victoria a North Carolina State por 54-52. Después llegó la alegre y alocada carrera de Jim Valvano y la desesperación de Houston. El año siguiente, Houston volvió a perder la final, esta vez ante Georgetown, 84-75. El entrenador John Thompson, siempre con su toalla al hombro, y Pat Ewing obtuvieron el triunfo que dos años antes habían perdido. Ewing, número 33 de blanco, fue el mejor jugador del torneo, y Olajuwon, el 35 de rojo, volvió a perder. Kentucky se quedó fuera de la final al perder con Georgetown, a pesar de contar con Mel Tarpin y Sam Boogie. En la final, los joyas de Thompson ganaron viniendo desde atrás cuando Olajuwon se cargó de faltas personales. El número 41 de Houston es Ricky Winslow. Y ese que machaca constantemente la canasta para Georgetown es Mike Graham. Pat Ewing dominó el duelo de gigantes que mantenía con Akin Olajuwon. El anillo del 81 fue para los Celtics de Boston al ganar la serie final a Houston por 4-2.
Anteriormente, en semifinales, los Celtics habían ganado una apretada serie por 4-3 a Filadelfia, el equipo del Dr. J, Julius Erving. Los Celtics estaban entrenados por Bill Fitch y sus ayudantes eran Casey Jones y Jimmy Rogers. Ya jugaban los habituales Larry Bird, Nat Archibald, Robert Parish y Kevin McHale. Filadelfia consiguió un título en el 83 aplastando a los Lakers 4-0, con Malone como líder en rebotes, y Chick, Jones, Cureton, Julius Erving, Reggie Johnson, McNamara y Jabaroni. Esta es una canasta de Nat Archibald, replicada por Julius Erving, un jugador que constantemente estaba sorprendiendo a los espectadores con sus geniales acciones. Ahora, juega y anota Larry Bird. Los Lakers ganaron en el 82 a Filadelfia 4-2, pero perdieron en el 84 ante los Celtics por 4-3. En esta serie, perdieron dos partidos en la prórroga. Esta temporada del 84, Bird fue el líder en tiros libres y Magic en asistencias. Casey Jones fue el entrenador de los de Boston para este título. Bird juega con Dennis Johnson y este con Robert Parish para que anote. Jabbar lanza el contraataque y Byron Scott lo culmina. A James Worthy no le gustó nada esta entrada de Danny Ainge. Magic sube el balón para que anote a aro pasado Scott. Turno para Bird en otra habilidosa acción. Y jugada histórica, la asistencia de Magic y el skyhook de Jabbar, algo que ya no se puede ver hoy en día, por eso vale la pena ver otra típica entrada de Magic. Bird asiste a Parish, que encesta. Y para los que no vivieron esa época, otro gancho de Jabbar. Y al final, Larry Bird. En 1984 se celebró el primer concurso de mates y su primer ganador fue Larry Nance, jugador de los Suns de Phoenix. Dominic Wilkins, de los Hawks de Atlanta, ganó en el 85 y en el 90. Julius Erving siempre fue un gran animador. Ahí está Nance de nuevo. El Barcelona estaba dispuesto a cambiar las cosas y empezó ganando la Liga y la Copa del 81. En el segundo año de Antoni Serra como entrenador, el Barcelona ganó la Liga 23 años después de haberlo hecho por primera y única vez. Mike Phillips jugó una gran temporada, pero el año siguiente solo intervino en la Copa de Europa y cedió su puesto en la Liga a Lars Hansen. El Madrid recuperó el título de Liga en el 82, ganó el partido decisivo en el Palau Blaugrana por 93-102. Lolo Sainz contaba con Corbalán, Iturriaga, Delibasic, Martín, Romay, Bravender y Rullán. El Barcelona sumó su quinta copa consecutiva al ganar 110-108 al Madrid, en un partido que los blancos dominaban por 13 puntos a 10 minutos del final. Para decidir el campeón de Liga del 83, hubo que jugar un partido de desempate en Oviedo. El Barcelona había salvado una situación in extremis en el Palau contra el Real Madrid al palmear el reaparecido Luis Miguel Santillán a un balón a 2 segundos del final y ganar 82-80. En el desempate ganó el Barcelona 76-70. Serra tenía ese año a Marcellus Starks como extranjero. Además, por sexta vez consecutiva ganó la final de Copa en un fácil partido ante el Inmobanco.
tuve la opción de estar debajo del aro en un último tiro que tiró a canasta Marcelo Stars. Y allí pues puse yo mi mano milagrosamente y fue un palmeo que evidentemente valió toda una liga. La revolución llegó en la temporada 83-84. Apareció la asociación de clubs y estos pasaron a autogestionar su campeonato. Llegaron los playoffs y 16 equipos se dividieron en grupo par e impar. En las primeras semifinales de la nueva era, el Real Madrid ganó 2-0 al Juventud y el Barcelona 2-1 al CAI. La esperada eliminatoria final empezó en el Palau Blaugrana con victoria del Madrid por 65-80. En el segundo partido en Madrid, ganó el Barcelona 79-81. De esta manera, la emoción llegaba a su grado máximo. Vemos una canasta de Davis. Y como Epi le roba el balón a Corbalán y sin mayores problemas, anota. En este encuentro, Iturriaga y Davis tuvieron una pelea que acabó con todos los componentes de los dos equipos en la pista. Ya ha habido ahí un roce entre Davis y López Iturriaga. Hay puñetazos, tremendo lío. Davis, López Iturriaga, Romay que se ha ido por él. Se han enfrascado. En la repetición ampliada vemos cómo al bloqueo de Davis responde Iturriaga soltando un codazo. A continuación, Davis da un terrible puñetazo a Iturriaga que acaba en el suelo y Fernando Martín empuja a Davis para alejarlo de su compañero ya caído. Luego todavía hay algunos achuchones más. Instantes después, ya más relajados, Martín y Davis se dan la mano. Ambos habían sido descalificados. Rápidamente el comité de competición, o lo que es lo mismo, Eugenio Mazón, intervino y traicionado por sus preferencias sancionó con 6 partidos a Davis, 3 a Martín y amonestación a Iturriaga, iniciador de la tangana. Alevosa y nocturna decisión que fue respondida con otro sibilino y nocturno movimiento. El Barcelona se fue a casa y no jugó el desempate previsto para 24 horas después. La primera final de la era ACB no tuvo final. El Real Madrid fue campeón. Con el paso del tiempo, no todos lo ven como entonces y algunos cambiarían sus decisiones. Llevaba 30 y tantos minutos aguantando bloqueos bastante fuertes, entonces una jugada, pues bueno, no es que se me cruzó el cable, o sea, fue totalmente frío y calculado, es decir, o sea, a mí me estaban mirando y dije, bueno, ya está. Entonces le solté un codazo a Davis. A los santos gente que hizo posible la chapuza aquella. Y esto yo creo que cambió un poco también la mentalidad de que no podía seguirse en esta situación, una situación anárquica y que podía favorecer parcialmente a algún equipo, ¿no? Y en este aspecto sirvió. Pero la forma fue nefasta, o sea, de una sensación es que yo, jugador del Barcelona o yo aficionado del Barcelona, veo que el comité de comisión se reúne en el bar de la Ciudad Deportiva del Real Madrid y digo, pero bueno, ¿esto qué es, no? Fue un error porque, si en definitiva no pudimos quedar campeones de liga, aunque luego unos u otros pudieran darnos la razón, pues lo importante era por lo menos haber podido luchar para poder conseguirlo, ¿no? Y además yo sí creo firmemente de que ese tercer partido pues hubiéramos tenido bastantes oportunidades de ganar. Como decía un periodista en una crónica, después de aquel partido solo faltó sexo, ¿no? Porque hubo de todo. Y la gente de repente se dio cuenta pues, que había algo más que fútbol en este país, ¿no? De repente vio que un partido de baloncesto podía ser un espectáculo impresionante, ¿no? En las semifinales de Copa del 83, el Madrid se negó a jugar contra el Barcelona, ya que este no había dado permiso para televisar el partido de liga jugado en el Palau. La multa a los madridistas fue de 195.000 pesetas y una indemnización al Barcelona de 550.000. Pero en contrapartida, el comité de competición, o sea, Eugenio Mazón, decidió que el Madrid representaría a España en la siguiente Recopa. Increíble cuando no había jugado ni las semifinales. Para la Copa del 84, la ACB ideó un nuevo sistema de concentración. Los 4 elegidos jugaron la fase final en Zaragoza.
En la final, el CAI se impuso por 81-79 al Barcelona, aprovechando el gran momento de su americano Kevin Magee. Las suspicacias de esta victoria del equipo de casa motivó que en los años siguientes la Copa se jugara en Badalona, Barcelona y Madrid. En la Copa de Europa, el Maccabi ganó la edición del 81 al Sinudine de Bolonia por 80-79. El Cantú de Marsorati ganó las dos siguientes, una al Maccabi y otra al Milán, en el primer duelo entre equipos italianos. Banco Roma ganó en el 84 al Barcelona en Ginebra por 79-73. Un partido para olvidar que inexplicablemente perdió el equipo barcelonista ante la gran segunda parte del libélula Larry Wright, que aparte de dar un sinfín de asistencias, anotó constantemente en la canasta del Barcelona, que de esta manera perdía el primero de sus múltiples intentos fallidos de hacerse con el máximo título continental. La Recopa se resistía a los equipos españoles. El Cantú ganó la del 81 frente al Barcelona y la Cibona la del 82 frente al Real Madrid. Luego le tocó el turno al Scavolini y la Recopa del 84 por fin fue para el Real Madrid ganando al Milán por 82-81 en Ostende. Esa es una canasta de Rullán. Pero la jugada decisiva fue esta en la que todo el equipo italiano cae sobre Brian Jackson, que con sus tiros libres logró la victoria. En la Korac, éxito total del Juventud el 19 de marzo de 1981. Ganó en el Palau Blaugrana al Carrera de Venecia en la prórroga por 105-104. Una afortunada canasta de Joe Galvin culminó una remontada impresionante que permitió alcanzar la prórroga. Esa canasta hoy hubiera valido 3 puntos y hubiera sido definitiva. Los italianos contaban con Spencer Haywood y Drazen Dalipajic, pero en la prórroga el Juventud entrenado por Manel Comas alcanzó su primer título europeo al ganar 105-104. España perdió la medalla de bronce contra Checoslovaquia en el europeo del 81, quedando cuarta. El triunfo fue para la URSS por delante de Yugoslavia. En el 82 hubo mundial en Colombia y España mantuvo el buen nivel de los últimos torneos. Ganó por segunda vez en su historia Estados Unidos, 109-99, y acabó jugándose el bronce con Yugoslavia. En un polémico partido con un parcial arbitraje, perdió por 117-119. En aquel mundial se retiró Bravender de la selección. España se había acomodado a los cuartos lugares. Estaba preparando el asalto al pódium. La final del mundial enfrentó a Estados Unidos y la Unión Soviética. Ganaron los soviéticos apuradamente por 95-94. Vemos cómo se toma Antoine Carr, con corte de mangas incluido, su eliminación del partido. Este es un enceste de Glenn Rivers, la figura del equipo americano. Walters juega sobre Miskin, que anota. Ahora es un lanzamiento de Reynolds. Los americanos tuvieron en sus manos la pelota decisiva, jugaron torpemente los últimos segundos. Vean cómo el balón, pasado por Sumbol, no llega a las manos de Pinone y Rivers se ve obligado a un rápido lanzamiento en malas condiciones. La desesperación de Oso Pinone es total. El abrazo de Walters y Tachenko confirma el triunfo soviético. En el europeo del 83 se produjo una de las tanganas más recordadas en la historia del baloncesto. Drazen Petrovic empieza la fiesta con Gilardi. Llega Bilfam y Sacchetti le tira de los pelos. Meneghin lo intimida y aparecen achuchando algunos yugoslavos más desde el banquillo.
La situación parece entrar en fase de explicaciones. Pero quien mejor se explica es Kekanović, que da una patada en las mismas partes a Vilalta. Gamba sale corriendo tras él. Reagrupamiento general. Y observen cómo por detrás Slavnić aprovecha ahora para dar otra patada. Mientras Poliak golpea por la espalda a Meneguin, fuera de cámara, este va a devolverle la caricia y Poliak se protege sacando las tijeras del botiquín de su médico. Bekiato y Radovanović tienen también sus más y sus menos. La FIBA no sancionó a nadie, eran dos países muy influyentes y el europeo acababa de empezar. En ese europeo de Nantes, en el 83, España por fin obtuvo la medalla que rondaba desde hacía tiempo. Empezó perdiendo con Italia 74-75 con una irregular jugada final de los italianos. El día siguiente se ganó Yugoslavia por 91-90 con un lanzamiento final de los yugoslavos que golpeó hasta tres veces el aro español y no entró. Las emociones seguirían en todos los partidos ganados por mínimas diferencias hasta jugar las semifinales contra la URSS y ganar por 95-94. A esas alturas ya había quedado demostrado que cualquiera no podía ver un partido de baloncesto. Había que tener un corazón bien preparado. A escasos segundos del final, Epi confirmó la victoria. 5, 4, el partido está acabado, el partido está acabado. Metió Eremín y el partido está acabado. España jugará la final de la Copa de Europa. España tuvo la fortuna de sacar dos jugadores de la fuerza y de la capacidad de Fernando Martín y Andrés Jiménez, hizo que se reuniera lo que para mí ha sido el mejor equipo que ha tenido España en toda su historia y que creo que tendrá. Sinceramente es difícil que se reúna otro equipo tan bueno como aquel. Pienso que la medalla debíamos compartirla con el equipo español, porque para nosotros en semifinales con Holanda fue muy fácil, mientras que la verdadera victoria la consiguió España con la URSS. Marsorati tenía razón. Los italianos más descansados ganaron con cierta comodidad por 105-96, sin que España estuviera casi nunca metida en el partido. España no tuvo el día ni desde el banquillo ni en la pista. Alcanzó la plata, pero acabó agotada, presionando durante muchos minutos por toda la pista a los italianos en busca del imposible. Corbalán fue designado el mejor jugador del torneo. Vilalta reconoce la irregularidad que precedió a la primera victoria italiana. Ganamos de un punto en el último segundo, con un balón recuperado por mí y una canasta de Marsorati. Y tampoco fue reglamentario al 100%, porque cometí pasos. Pues yo creo que llegamos un poco tocados a la final, ¿no? Pero de todas maneras fue muy positivo porque quedar subcampeones de Europa, yo creo que para España es un título importante. Chócala. Casi llego tarde. ¿Qué ciudad? Los Ángeles. Más de 100 kilómetros de largo y otros tantos de ancho. Autopistas de 5 carriles por banda que se cruzan en 4 niveles diferentes. 9 millones de coches. Eran las distancias más grandes que se habían producido en unos Juegos Olímpicos. De tal forma que se convirtieron en un puzzle de escenarios inconexos. Esto no era Moscú. Aquí todo era lujo y grandes beneficios. En la dorada California se vivía un patriotismo exagerado. Los americanos lo querían ganar todo, incluso aquellos deportes que no dominaban. El oro en el baloncesto fue una de sus mayores satisfacciones, pero para la mayoría, lamentablemente, fue más importante la no presencia de los soviéticos en su país. Aquí, en la meca del cine, los cazafantasmas ya ejercían.
España había superado el fallido golpe de estado del 23F. El nombre del teniente coronel Tejero pasó a formar parte de la España de charanga y pandereta. Televisión Española grabó las imágenes de algo que si no se hubiera visto hubieran dicho que nunca pasó. La transición concluyó con un gobierno socialista encabezado por un atractivo y juvenil Felipe González. Las cosas no serían fáciles para el nuevo gobierno. El paro llegó al 18%, el GAL empezó a asesinar y entre sus víctimas destacó la muerte de Santiago Broar. Se produjeron las grandes manifestaciones anti-OTAN. Nació el primer bebé probeta de España en la clínica de Exeus de Barcelona. Los medios anticonceptivos fueron condenados por el Papa precisamente en su visita a México, donde el hacinamiento es total. El Vaticano reanudó las relaciones con Estados Unidos 100 años interrumpidas cuando en California se tenían hijos en vientres de alquiler. La película Los Santos Inocentes reflejaba en el cine lo que seguía siendo una lamentable realidad en el mundo rural. Paquirri murió en la plaza de Pozo Blanco, la Pantoja quedó viuda y el drama nacional no cesaba. El cambio parecía que también podía llegar al fútbol. La Real Sociedad ganó dos ligas y luego el Athletic de Bilbao otras dos. Arconada, Zamora, Satrústegui, López Ufarte y Ormaechea eran los máximos representantes del triunfo del equipo de todo un pueblo. John McEnroe ganó su tercer Wimbledon con el mismo mal humor de siempre. Richard Burton murió a los 59 años. Mientras en los cines triunfaba la película Gandhi, Indira fue asesinada por un Sikh poco después de que ella hubiera dado la orden de asaltar el Templo del Oro en el Punjab. La entrada de un Rocketman volando en el Coliseum de Los Ángeles fue una demostración de que para estos juegos se pretendía organizar el mayor espectáculo del mundo. Escenas folclóricas del Far West alternaron con los mejores números musicales. Reagan inauguró los juegos desde una pecera de cristal. Las medidas de seguridad fueron impresionantes. Edwin Moser repitió tres veces el juramento de los atletas porque se le olvidaba. La Unión Soviética no participó y 13 países del bloque comunista tomaron la misma decisión. Rafer Johnson fue el encargado de encender el fuego. Johnson había sido el primer negro en llevar la bandera de Estados Unidos en los Juegos de Roma, en los que ganó el oro en el decatlón. Este exguardia de corps de Kennedy cubrió el primer relevo de la antorcha a su llegada a New York 82 días antes. El Forum, el escenario mítico del baloncesto mundial. ¿Qué jugador no lo elegiría para sus triunfos? Aquí ejercita su magia el gran Magic Johnson. Aquí lanzó sus mejores ganchos Abdul-Jabbar. Aquí juega el único europeo que triunfa de verdad en la NBA, Divac. Y aquí, durante los Juegos del 84, un tal Michael Jordan capitaneó una selección de ensueño. Pero por encima de todo, esta es la casa de los Lakers, el equipo con más encanto y más aficionados de todo el mundo. A todos los aficionados al baloncesto les gustaría, al menos una vez en su vida, anotar una canasta en el Forum. Chocala lo va a hacer por ustedes. El baloncesto dividió a sus participantes en dos grupos de seis equipos. España empezó ganando a Canadá 83-82. En este primer partido pesó la responsabilidad y el nombre del rival. España cometió 38 faltas personales y el máximo anotador fue Fernando Martín, con 27 puntos. Vemos una canasta de Margall y cómo Tony Sims anota para Canadá. Con la cara de preocupación de Jack Donohue, su entrenador. Llorente en los tiros libres. Y nueva canasta canadiense lograda por su capitán Jay Triano. Díaz Miguel no cesaba de dar instrucciones. A falta de 8 décimas, España ganaba por 4 puntos, pero las cosas se complicaron. Se dieron una serie de condiciones, había un equipo muy equilibrado, con gente veterana, con gente joven, gente grande, muy fuerte, con jugadores. Había un equipo que se logró, que unido a que no estaba la Unión Soviética, pues nos dio la posibilidad de dar ese salto. Estados Unidos empezó aplastando a China 97-49 y después ganó a Canadá 89-68.
Los canadienses se derrotaron solos con un promedio de tiro inferior al 40%. Estados Unidos, con Michael Jordan de estrella, ganó todos los partidos del grupo sin problemas y con tanteos centenarios. Esta es otra canasta de Jordan. Y un robo de balón y posterior enceste de Steve Alford. Bill Wennington machaca para Canadá. Y desde el lateral, Samuel Perkins aumenta la ventaja de Estados Unidos. Jordan por partida doble, primero reverso y canasta, y luego en tareas defensivas recupera tiempo de taponar la acción de Sims. Yo buscaba un tipo de jugador que trabajase duro, que fuese capaz de jugar bien en defensa, que no fuese egoísta, sino que quisiese ganar la medalla de oro, que es de lo que se trataba. España mejoró contra Uruguay y ganó 107-90. No se cayó en las provocaciones de los violentos sudamericanos. Epi sumó 33 puntos e Iturriaga 22. Luego la victoria fue sobre Francia, 97-82, con 23 puntos de Epi y otros tantos de Martín. Ahí está Epi demostrando su puntería. E Iturriaga anotando en semigancho circulando por el interior de la zona. Turno de nuevo para Epi. España resolvió con los duros chinos por 102-83. Y seguía ganando sus partidos a la espera de enfrentarse a Estados Unidos. Ahí vemos una acción con canasta de Romay. Ese día, Iturriaga sumó 24 puntos. Este que encesta a media distancia es Fernando Martín. En la selección se coló en el último momento José Manuel Beirán. Pues me fui de vacaciones a la India. Y estaba allí cuando se hizo el cambio en el equipo y me convocaron. Lo que pasa es que yo no había dejado recado a nadie donde estaba. No sabían tampoco que iba a volver. Yo no llamaba desde allí. Entonces creo que Díaz Miguel estuvo llamando pues, a amigos míos. Estuvo con la familia también, intentando a ver si me podían localizar. Pero no hubo manera. Entonces, si yo hubiera llegado una semana más tarde del viaje ese, creo que no hubiera podido ir a la Olimpiada. Entonces, bueno, pues nosotros teníamos poco que hacer contra un equipo que era de los mejores que ha tenido Estados Unidos y jugando en Los Ángeles, ¿no? Pero de cualquier manera, el estar en la final ya marcó un hito dentro del baloncesto español. Para decidir la primera posición del grupo, se enfrentaron España y Estados Unidos. En la primera parte, el milagro parecía posible. España solo perdía 41-46. Fue, junto con la segunda parte contra Yugoslavia, lo mejor de España en Los Ángeles. Cuando los americanos decidieron apretar el acelerador, se acabó. En un segundo tiempo de exhibición, lograron un parcial de 27-55 para una victoria final por 68-101. Jordan anotó 24 puntos y Mullin 21. Por España, Epi 17 y Jiménez 14. La primera parte se cerró con este enceste de Michael Jordan. Los americanos en la reanudación dominaron con autoridad la lucha bajo los tableros, aunque Pat Ewing se dedicara a cuidar sus rodillas. Nuestro nivel estaba aquí y el de los europeos aquí, pero ahora, bueno, empiezan a alcanzarnos. Están mejorando mucho, tienen a jugadores en la NBA. Se les ha de reconocer, salen a jugar fuerte y hacen todo lo posible por ganar. Aquello fue la explosión y el boom, porque nadie se esperaba, yo creo que ni nosotros mismos, desde luego, que se pudiera llegar a ser, en definitiva, los mejores del mundo, exceptuando Estados Unidos, que de hecho siempre tiene el mejor equipo, si quiere, para poder conseguir todos los títulos que quiera jugar, ¿no? El atleta 10 se imponía en la Decathlon. Daley Thompson fue Superman. Tenía 23 años. Nacido en un suburbio de Londres, su padre nigeriano murió cuando él tenía 8 años. Fue un futbolista frustrado. En Montreal, con 17 años, ocupó la 18ª posición. Batió el récord del mundo antes del boicot de Moscú y realizó una gran exhibición para lograr el oro de Los Ángeles. En las vallas,
Edwin Moses obtuvo su 105 victoria consecutiva, 90 de ellas en finales, y mantenía su imbatibilidad desde septiembre de 1977. Moses llegó a tener en los 400 vallas 9 de las 10 mejores marcas de todos los tiempos y 25 de las 29 mejores. El de Los Ángeles fue su segundo oro tras el de Montreal. En el otro grupo del baloncesto, Yugoslavia e Italia se jugaron la primera posición en lo que era una repetición de la final de los Juegos de Moscú. Ganaron los yugoslavos por 69-65, resolviendo Dražen Petrović en los instantes finales. Los yugoslavos estaban entrenados por Novosel y tenían a Dali Pajic y Dražen Petrović como máximos anotadores. Aquí los vemos ganando a Brasil por 98-85. Los brasileños no accedieron a los cuartos de final, ya que Australia y Alemania quedaron por delante de ellos. Esta es una canasta de Dražen Petrović y un contraataque de su hermano Alexander. Italia también ganó a Brasil, 89-78. Riva, Vilalta, Meneghin formaban el triángulo mágico de los italianos al que solo se opuso Oscar. Australia logró la tercera plaza al derrotar in extremis a Alemania por 67-66, fallando los alemanes un tiro libre en el último segundo. Contra Yugoslavia, los australianos perdieron claramente, 94-64. Alemania dio la sorpresa al quedar cuarta del grupo por delante de Brasil, a quien ganó 78-75. Ese día, nadie pudo parar a Schrempf, autor de 36 puntos. Los alemanes disponían de un equipo de gran estatura. Inevitablemente, cuando se hable de los Juegos de Los Ángeles, siempre se asociarán a Carl Lewis. El hijo del viento que corría por Dios ganó 4 oros, en los 100 metros lisos con la mayor diferencia de la historia, en la longitud haciendo un solo salto válido. Luego caerían los 200 y el relevo 4x100. Para el equipo de Michael Jordan, los cuartos de final no significaron ningún problema. Ganaron a Alemania 78-67, controlando siempre el partido. Los alemanes colocarían a 3 de aquellos jugadores en la NBA. Por su parte, Yugoslavia ganó sin apuros a Uruguay. Se habló mucho de la relación entre Jordan y Bobby Knight, y si este le podía enseñar algo o todo lo había aprendido en North Carolina con Dean Smith. Para un hombre alto, es difícil hacer muchas canastas en la universidad, porque se practica mucho el juego por zonas, que se jugaba, que se juega aquí. Y la zona siempre es compacta, siempre tienes a 3 hombres encima, a diferencia de la NBA, donde tienen que venir a por ti. Mucha gente habla de mi periodo universitario, pero debo decir que el entrenador, Dean Smith, me ayudó mucho a mejorar. Realmente aprendí y me fue de gran ayuda mi paso por North Carolina con Smith. Hay quien no lo entiende, en aquella universidad había gente con talento y cualidades, quizás sin demasiado conocimiento de los fundamentos del juego, pero había un gran entrenador. Analizaba el juego y me enseñó a conocerlo. Cuando dejé la universidad, estaba preparado para demostrar mis cualidades, las cualidades que tendría durante toda mi vida y los fundamentos para alcanzar el juego tan completo que tengo hoy en día. Canadá dio la sorpresa al ganar a Italia 78-72. La dirección de Jay Triano fue decisiva, así como sus 25 puntos. El equipo de Sandro Gamba ganaba en el descanso por 44-38, pero se vino abajo en la reanudación, demostrando cansancio psíquico. Este es un contraataque de Jay Triano. Y a continuación vemos cómo Wennington machaca el aro italiano. De todas maneras, en Los Ángeles, yo creo que salvo algún jugador, el resto no estuvimos porque estábamos ya absolutamente fundidos y rotos. Y llegamos. Yo no me explico cómo llegamos, bueno, porque el resto estaba igual, pero estábamos destrozados física y psíquicamente porque llevábamos 13 meses sin parar de jugar al baloncesto. Y ahora es que estábamos un poco hartos ya de todo esto. Entonces estabas un poco intentando hacer ya el último esfuerzo y con las pocas ganas y las pocas ilusión que te quedaba, y con la otra mitad de tu cabeza estabas en casa, ¿no? Ya
de vacaciones en la playa, por fin. A pesar del agotamiento, España ganó en cuartos de final a Australia. Un rival luchador, duro, que no cedió en ningún momento y ante el que España no encontró nunca el ritmo adecuado. Corbalán y Martín sumaron 25 puntos cada uno, la mitad de los de España, que venció 101-93. Iturriaga anotó 17 y Jiménez 14. Por Australia, Davis 20 y Carroll 18. Aquí vemos anotar a Ian Davis para Australia. Corbalán asiste a Epi para que después de hacer saltar a toda la defensa anote. Las instrucciones de Díaz Miguel y el añorado Fernando Martín. La última canasta del capitán australiano Philip Smith no pudo evitar la derrota. España estaba clasificada para las semifinales. En el partido contra Australia, nosotros, que fue un partido de dos puntos arriba, dos puntos abajo, pues nos metimos, ganamos al final, lo ganamos bien. Yo creo que fue un partido en que defendimos perfectamente lo que nos hizo perder en Corea, que fue el bloqueo y la continuación del pívot. Pues un boom para el baloncesto, la gente a partir de entonces, yo creo que creció la afición, creció la gente que va a verlo y sobre todo creció la gente, los jóvenes, los chavales que lo practican, ¿no? La deportividad presidió la final Open del judo. El japonés Yasumiro Yamashita llevaba 194 combates imbatido desde 1977. Tenía 27 años, 4 títulos mundiales, pero no había ganado nunca una medalla olímpica por culpa del boicot de Moscú. A pesar de sus 140 kilos, era ultra rápido en el tatami. Sufrió una importante lesión y estaba absolutamente cojo. Su rival en la final, un ejecutivo egipcio Mohamed Rashwan, nunca le atacó la pierna lesionada por el respeto que le merecía su rival. Cuando las luces se apagan, el espectáculo está a punto de empezar. Afuera, en el parking, se agolpan las limusinas. Dentro, los artistas y los millonarios están sentados en las acolchadas butacas del Fórum con su buena dosis de palomitas. Por una vez, el equipo español participó del espectáculo. Fue en la final de los Juegos del 84, pero aquel no era su partido. Era incuestionable que la victoria tenía que ser para el equipo americano del excéntrico Bobby Knight. España había alcanzado su techo al ganar en semifinales a Yugoslavia. Aquellas madrugadas del 84, aquel verano ante el televisor, son inolvidables. Yo sentarte en el banquillo y ver unas casillas con unos nombres que ponía, yo qué sé, señor Johnson, señor Jabbar y tal, pues bueno, era alucinante. Te cambiabas, yo tengo una foto sentado en la misma taquilla del Karim Abdul-Jabbar, ¿no? Que claro, y eran todo un motivo de ilusiones que estabas... Que dices, bueno, cualquier jugador quiere jugar en un pabellón así con la historia que ha tenido y que tiene en estos momentos, ¿no? Estados Unidos ganó su semifinal a un grupo de viejos conocidos de universidad, los canadienses. Ese es Greg Wilger. Ganó Estados Unidos por 78-59. En la primera parte, Canadá apenas alcanzó los 26 puntos. Chris Mullin anotó 20 puntos. Triano no tuvo recursos suficientes ante la perfecta máquina de hacer baloncesto de Bobby Knight. Asistencia de Chris Mullin y canasta de Steve Alford. Ewing y sus compañeros felicitan a Mullin, que realizó un gran torneo. Alvin Robertson es quien asiste ahora a Joseph Klein, que anota. Estados Unidos había cumplido, estaría en la final. Teníamos jugadores muy atléticos que podían jugar en dos o tres posiciones, que podían defender, que podían recoger los rebotes. Así podíamos atacar y responder a toda clase de formas de juego que los equipos europeos o cualquier otro quisiera probar y jugar. A España, las cosas no le iban bien en la primera parte de su semifinal contra Yugoslavia. Después de perder por 10 puntos, llegó al descanso con un 35-40 adverso. España reservaba para el segundo periodo su mejor actuación en Los Ángeles. Un parcial de 8-0 de salida demostró a los yugoslavos que iban a tener problemas. Llorente se convirtió en el motor que no se encontró en otros partidos y Romay empezó a capturar rebotes, hasta 11. La muñeca mágica de Margall hacía estragos, 16 puntos en una serie de 7 de 8. Jiménez, con 13 puntos, remataba la faena. Yugoslavia no podía con la defensa española y solo sumó 21 puntos en este periodo. Además, estaba harta de correr los contraataques españoles.
Al final, España 74, Yugoslavia 61. Para los yugoslavos quedó el bronce como consuelo y la primera final olímpica del baloncesto español estaba servida. Yugoslavia en aquel momento tampoco tenía un gran equipo, tenía un equipo de transición. Y nosotros pues hicimos el partido idóneo para poder ganar y optar a la final. En Moscú conseguimos la medalla de oro y en Los Ángeles nos llevamos la medalla de bronce. Así que la diferencia es obvia. Nosotros, al estar acostumbrados a conseguir las medallas más importantes, esta de bronce no significó mucho. Todo el mundo sabía que el equipo que tenía Estados Unidos era imposible. Nosotros, nuestra meta pues, era ganar a Yugoslavia. Creo que fue allí donde nos jugamos todo, el todo. 83-84 fue un equipo con mucha experiencia, un equipo que ya sabíamos lo que queríamos y yo creo que en ese aspecto pues, fue absolutamente positivo. El primer tiempo lo llevábamos muy bien, pero después, en la segunda parte, se produjo un giro repentino y los españoles ganaron merecidamente. Creo que en ese encuentro los españoles jugaron muy bien. A mí, por un lado, me dio pena porque perdimos el partido y por otro lado no, porque evitamos el encuentro con los americanos. En la segunda parte, ya los yugoslavos se dieron cuenta de que no podían porque nosotros estábamos jugando con todo el corazón, pero con mucha cabeza. En la piscina, Mikhail Gross ganó 2 platas y 2 oros. El albatros solo pesaba 82 kilos para 2 metros de altura. Una envergadura de 2 metros y 28 centímetros le permitía cruzar la piscina en el estilo mariposa en 17 brazadas contra las 23 habituales. Su capacidad pulmonar, 7,3 litros, era el doble de una persona normal. Su pie, un 47, también ayudaba. El momento en el que el equipo llegó a jugar la final y habíamos recibido, nos pasaron unos 6.000 o 10.000 telegramas que nos habían mandado de España. Entonces, cuando Antonio Miguel iba a decirnos, oye, vamos a lo que estamos, como dice siempre, y vamos a hablar del asunto, dije, bueno, vamos a leer los telegramas y luego ya veremos qué es lo que pasa. Y nos pasamos leyendo pues, un montón de telegramas. Que fue una cosa muy curiosa. La final no tuvo historia. Aquel era el partido de Estados Unidos y no solo España, sino cualquier otro equipo que hubiera estado en su lugar no tenía nada que hacer. Los americanos desde el primer minuto se emplearon en defensa y en ataque como posesos. Dominaron todas las facetas del juego. El resultado fue 96-65, con 20 puntos de Jordan, 14 de Tisdale, 16 de Jiménez y 14 de Martín. Díaz Miguel seleccionó para ganar la medalla de plata a Jiménez, Margall, Epi, Romay, Fernando Martín, Iturriaga, Llorente, Corbalán, Solozábal, De la Cruz, Beirán y Fernando Arcega. Epi fue el máximo anotador con 149 puntos, entre ellos 43 de 48 tiros libres. Martín anotó 138 puntos y Romay capturó 54 rebotes y puso 12 tapones. Llorente fue el base más acertado y Jiménez y Margall aportaron la regularidad. El regreso a Barajas constituyó un recibimiento multitudinario. El premio por la medalla fue de 1.150.000 pesetas, sumando incluso las dietas. La final solo valía 250.000 pesetas. El severo Bobby Knight convocó para la gloria a Steve Alford, Leon Wood, Pat Ewing, Bert Fleming, Alvin Robertson, Michael Jordan, Joseph Klein, John Konkak, William Tisdale, Chris Mullin, Samuel Perkins y Jeffrey Turner. 11 de ellos se convirtieron en jugadores de la NBA. Jordan promedió 17 puntos por partido. Tisdale fue quien más rebotes capturó. Ewing fue líder de tapones y Wood de asistencias. Robertson convirtió un 65% de sus tiros y robó 17 balones. En 1984 teníamos un informe de seguimiento, el nombre, la posición, los puntos fuertes de cada jugador contrario. Estábamos muy preparados para la experiencia olímpica. Creo que los puntos, el margen final de victoria con que ganamos lo demuestra. Afrontamos la final pues intentando hacerlo lo mejor posible, pero es difícil cuando sabes que no tienes ninguna opción a ganar. Es un recuerdo agradable. Ganamos una medalla de oro. Recuerdo haber pensado que el mejor jugador del equipo español era Fernando Martín, creo que así se llamaba. De hecho, cuando volvíamos en el avión, y me acuerdo que iba yo con Iñaki Solozábal y tal, y el comandante pues, nos avisó que había 5.000 personas esperando y tal, y nos quedamos alucinados como diciendo, pues,
parece que ha habido... Y ya, bueno, llegamos los periódicos, portadas, la gente y tal, entonces nos dimos cuenta, pero nosotros allí no... Estábamos, ya te digo, estábamos muy, muy, muy quemados. Antonio Díaz Miguel es el mejor entrenador extranjero, me refiero extranjero desde el punto de vista de nuestro país. Es el mejor entrenador no americano y lleva a cabo una magnífica labor, aunque dispone de jugadores con menos clase que en otros países europeos. No creo que Antonio pueda escoger tanto como se puede escoger en países como Rusia, Yugoslavia o Italia. Porque la defensa que hacía Estados Unidos, defensa que yo conocía perfectamente, ya que en aquel momento hacía 15 años, o 12 años que veía todos los años los entrenamientos de Bobby Knight y que había estado con él, pues yo dije que rayaba en la falta personal continua y podía decir que efectivamente pues hacía muchísimas faltas personales que no pitaron. En el podium de Los Ángeles, el oro fue para Estados Unidos, la plata para España y el bronce para Yugoslavia. Los americanos lograron un promedio de 95 puntos a favor y 63 en contra, una diferencia abrumadora de 32 puntos. España se quedó en 87 y 86. Las derrotas con Estados Unidos equilibraron sus victorias, mientras que Yugoslavia cerró su estadística en 90 y 76. Ellos no jugaron contra Estados Unidos. El máximo anotador fue el uruguayo Horacio López con 199 puntos, seguido del italiano Antonello Riva con 187 y el egipcio Mohamed Soliman con 176. Chócala. 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 ¿Otra vez que lo haga? Sí. Chócala. Mira, chócala. ¡Plash! Cada vez que uno recuerda aquellas transmisiones desde el Fórum, se da cuenta que allí se quedó una parte importante de nuestras vidas. Ewing, Robertson, Jordan, Mullin, Alford, Epi, Llorente, Corbalán, Solozábal, Iturriaga, Margall, ¡cuántos buenos jugadores! Los Ángeles marcó el punto culminante de la llamada década prodigiosa del baloncesto español. Unos momentos estelares que se fueron apagando poco a poco hasta quedarse prácticamente en nada. El Fórum fue un escaparate en el que exhibirse ante los ojeadores de la NBA. 11 jugadores del equipo de Estados Unidos, 3 de Alemania, un yugoslavo, un australiano y Fernando Martín entraron en la NBA.
En el próximo capítulo de Chócala hablaremos de Seúl. Ni Estados Unidos ni España serán los mismos. Les habrá llegado el tiempo de las vacas flacas. No se lo pierdan, les esperamos.